Hombre, nos ha faltado muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay una cosa que se ve claro, que después del Villarreal tenemos varios jugadores irreconocibles. No los conocemos. Estamos en el campo, pero no estamos. Es un bajón tremendo. No sé si por ese resultado ya que tenemos, con esos puntos, que se está relajando de una manera extrema, ¿no? Entonces, con esos jugadores así, no se puede disputar un partido, ¿ves? El otro día con el Getafe, así no se puede ganar, y hoy también. Se nota que nos falta esa. Tener que ir al límite, jugárnoslo también. Por eso éramos un equipo este año y hasta un momento sí lo hicimos muy bien, por eso conseguimos esas victorias, pero cuando no somos capaces, pues entonces sí tenemos, contra cualquier equipo tenemos un problema. Sí, por supuesto, sin ninguna duda, como nosotros con el Villarreal. Si cogemos este equipo, pues por eso hemos ganado a un equipo importante, ¿no? Pero si no. Si no somos capaces de volver a hacerlo, pues tenemos problemas, contra cualquier equipo, y más con ellos, Getafe, Elche, que todavía están ahí detrás, que necesitan algunos puntos más, y por lo tanto, pero es así, quizá lo que queríamos conseguir, y eso es la dificultad, es realmente. El Málaga ahora, desde hace 2 semanas, tiene que disfrutar de esos 4 partidos. Tiene que estar suelto, ya no tener esa tensión, ese miedo de estar ahí con todo el mundo, dependiendo de 5 partidos. Dependemos de nosotros perfectamente y no se ve esto. Ahí nos falta mucha experiencia. Los mayores tampoco están ayudando mucho en ese tema. Los veteranos tampoco se están dejando llevar también, quizá por ustedes o por opiniones desde fuera, les convence, y eso no está creando esto. Por eso vemos este partido así.